chicos! Para quien no me conozca, mi nombre es Noemi y este es uno de mis canales de YouTube. Ya sé que me he ausentado mucho tiempo en el canal, pero tengo una excusa como siempre, ¿no? Siempre hay excusa. Y es que este mes de diciembre hemos estado blogueando todos los días en el canal familiar de Familia Caramelucci. Si no me seguís por allí, tengo un canal de blog diarios y tag y retos junto a mi familia. Y bueno, pues ha sido un mes caótico porque hemos tenido que grabar todos los días blog diarios, que han sido los blog más, y no he tenido nada de tiempo para dedicarle a este canal. Aparte de que hemos estado subiendo vídeos todos los días, nos hemos ido para España a pasar las navidades allí, y claro, pues hemos estado con la familia y todo eso. No me he llevado tampoco la cámara esta buena para grabar allí ni nada, y tampoco hubiera grabado, las cosas como son, no os voy a mentir, porque la verdad es que, bueno, queríamos estar con la familia y disfrutar de la familia. Y bueno, hoy os voy a traer el vídeo que me habéis pedido muchísimo que siga actualizando los meses de embarazo. Y bueno, como ya ha pasado tiempo, porque bueno, estoy en la semana 14 ya, casi terminando la semana 14, pero bueno, quiero tener una guía de todos los meses guardaditos, así como tener el compromiso de grabaros estos vídeos hace que luego yo tenga este recuerdo, y si y pensamos tener otro bebé, pues tener como un patrón, ¿no? De que cómo he estado durante este embarazo y saber qué síntomas he tenido y tal, porque yo lo hubiese agradecido muchísimo si hubiese tenido esto del embarazo de mi hija, Elaya, que bueno, como ha pasado ya 10 años, pues si hubiese tenido estos vídeos, pues me hubiese servido muchísimo. Pero bueno, el caso es que hoy os traigo el vídeo de mi segundo mes de embarazo, o sea, desde la semana 5 hasta la 8 incluida. Y bueno, sinceramente este mes era para olvidar. Pero bueno, porque ha sido el peor mes, espero que haya sido el peor mes. No quiero hablar muy alto, pero espero que no haya otro mes igual que este. La verdad es que lo he pasado bastante mal. Bueno, yo y mi marido también, y Fran, lo hemos pasado bastante mal. Y bueno, es que toda la familia y todos vosotros que me seguís por las redes sociales y todo también. Y ahora os voy a contar por qué. Pero vamos a empezar desde la primera semana, que fue como la mejor que he tenido este mes, que fue la semana 5. En la semana 5, como lo más puntero, fue que tuvimos nuestra primera cita con el médico. Es cuando ya vas al médico, ¿no? Y le dices que estás embarazada, que te has hecho un test y estás embarazada, y empieza a tomarte nota y bueno, pues te apunta a todo. Nosotros aquí no sabíamos cómo iba, porque estamos viviendo en Londres, para lo que no lo sepáis. Entonces, pues nada, nosotros fuimos a como la seguridad social aquí, ¿no? El médico de la seguridad social. Nos dieron cita para ese mismo día, cosa que nos extrañó muchísimo, porque aquí te dan cita de una semana para 15 días. Y entonces nos dieron cita para ese mismo día. Nos tocó una médica diferente a la que habíamos tenido antes, pero por lo visto aquí tienes como 3 o 4 médicos en tu, como en tu plantilla, ¿no? En la plantilla que tú has elegido. Y porque, bueno, esa es otra, que ya si queréis un día os grabo de cómo va la sanidad aquí y todo eso. Pero bueno, el tema es que tú eliges como un equipo, ¿no? Y hay 3 o 4 médicos y te puede tocar cualquiera de esos 3 o 4 médicos. No tienes como un médico fijo para ti, un médico de cabecera como en España, un médico familiar para ti, solo uno. Entonces, bueno, pues nos tocó una mujer muy maja, era asiática, y la verdad es que me gustó mucho porque yo estudié acupuntura, medicina tradicional china, y cuando ya me iba a ir me tomó el pulso, que es algo que hacemos en medicina tradicional china, ¿no? Porque los chinos en la medicina suya lo que hacen es sobre el pulso saben más o menos cómo estás, ¿no? Entonces me tomó el pulso y me gustó, no sé, fue algo bonito. Y ¿qué más? Ah, bueno, eso, que ese día nos tomaron datos, me pesaron, me midieron, me hicieron, me parece que una me hicieron prueba de orina. Fran, ¿me hicieron prueba de orina? Sí, sí, ¿no? Sí, me hicieron una muestra de orina, y para ver si tenía infección o algo, tú sabes, esas cosas, no sé exactamente para qué es, pero me hicieron, y dije, está todo bien. Y ya está, me tomaron los datos, me dijeron el día
aproximado de parto, según tal, pero que luego ya la ginecóloga y todo el rollo ese que me ya me dirían. Pero bueno, más o menos eso. Nada, 10 minutos y ya está. Y que después me mandarían a mi casa toda la información para la cuando tenía que tener la primera cita de la matrona, cuando tenía la primera ecografía, todo. Todo me lo iban a mandar a casa. Y entonces, pues nada, los 3 o 4 días me llegó toda la información, que la tengo aquí. Y me llegó este librito. Este librito que te viene pues todas las... ¿Qué hacen en cada ecografía, en cada semana y todo eso? ¿Qué, pues bueno, anomalías que puede traer el bebé, que tener más cuidado, vacunas, en fin, todo lo que tiene que ver con tu embarazo, ¿no? De todas las semanas del embarazo. ¿Qué pasa si sangras? ¿Qué pasa si esto? ¿Qué pasa si lo otro? Total, aquí te dan este librito y luego te dan este también, que es por el eczema en los recién nacidos. ¿Cómo prevenir el eczema en los recién nacidos? Que será algo que han sacado ahora, aquí ya estarán haciendo algún estudio o algo. Y después te mandan el libro de la... O sea, te mandan como un folleto, ¿no? Como un montón de hojitas de qué tienes que llevar o cómo te tienes que arreglar o poner para las ecografías o para las citas. O sea, cómo, es que no sé cómo se diría en español, pero algo así como prepararte, ¿no? Para la ecografía o para la cita con la matrona, por ejemplo, pues llevar ropa cómoda, tomar un litro de agua antes de... Ay, que perdona. Eso, tomar tal, cuándo estar antes en la cita, todas esas cosas. Entonces te viene todo aquí. De qué semana te hacen lo del síndrome de Down y todas esas cosas te lo van dando aquí. Y junto a esto, a todo esto que me mandaron ya las dos únicas citas que se tiene aquí con la Seguridad Social para la ecografía y la primera cita con la matrona. La primera cita con la matrona la tenía en la semana... la semana fue... la semana 9 o la semana 10. Sí, 9, la semana 9 o la semana 10 de embarazo. Me daban la primera cita con la matrona. Y después la primera ecografía la tenía a partir de la semana 12. En mi caso, como nos fuimos a España el día 22, que era el día que tenía la ecografía, era en la semana 12, me la atrasaron porque no tenían cita para un día antes ni nada. Me la atrasaron hasta la semana 14. Así que, imaginaros. No saber nada, ¿no? O sea, como que por la Seguridad Social no hacen nada hasta la semana, hasta que ya pasa el primer trimestre de embarazo. Es así. Bueno, eso es un poco el resumen de lo que fue el tema de la sanidad aquí y todo eso. ¿Qué pasó? Ah, bueno, sí, en la semana 5 vino mi familia, mis padres y mi abuela a visitarnos aquí a Londres. Entonces fue una semana estupenda porque estuve muy entretenida, se me pasó volando. Ya como se va la excitación esa de la noticia del embarazo bajó un poquito, ¿no? Ya estábamos más como a... asumiendo de que de verdad estaba yo embarazada, de todo, como con más tranquilidad, ¿no? Sin tanto entusiasmo ahí como ¡ah! Que tuvimos los dos primeros días o la primera semana, ¿no? Entonces, bueno, pues la semana 5 se me pasó bastante rápido. A finales de la semana 5, no, mentira, bueno, la semana 5 se me pasó rápido, no tuve náuseas, me notaba más activa que la semana 4 de energía y lo que sí tuve fue mucho dolor de pecho, que eso me ha ido acompañando durante todo el embarazo, todo lo que llevo de embarazo me va acompañando, o sea, mucho dolor de pecho y las molestias en los ovarios como si me fuese a bajar la regla, o sea, eso es algo que todo el segundo mes me ha estado... lo he tenido conmigo, o sea, esa sensación de que me va a bajar la regla todo el rato. Sí, es bastante molesto porque, bueno, pues tu mente ya asocia el dolor ese con sangrado, con regla y es, pues la verdad, bastante molesto. Estás como todo el rato yendo al baño a ver si te va a bajar la regla, si todo, que no ha pasado nada, ¿sabes? Que no estás embarazada o algo así, no sé, es una sensación así. Y entonces, bueno, pues eso la semana 5. La 6, a mediados de la semana 6 empezaron las náuseas. Dios mío, o sea, de repente una mañana ya me levanté con unas náuseas brutales y no se me fueron, pues ya os digo, durante todo el segundo mes de embarazo he estado con náuseas. Bueno, estoy todavía, ¿vale? Pero os estoy hablando, o sea, solo como solo os puedo hablar de en este vídeo del segundo mes de embarazo, pues os digo eso, ¿no? Que he estado todo el segundo mes con náuseas. Y bueno,
Pues eso, básicamente. Luego, en la semana... Ah, bueno, a finales de la semana 6, que aquí también esto es un dato importante, a finales de la semana 6 tuve un día de como un flujo turbio, no sé cómo explicarlo, pues normalmente el flujo es blanco, ¿no? Transparente, y el flujo de la mujer, y ese día lo tuve diferente, o sea, como lo tuve, no puedo decir marrón, porque tampoco era marrón, 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 pero era como turbio, como un flujo turbio. Total, tampoco quiero dar aquí muchas explicaciones en plan, ¿sabéis? Pero bueno, no, me cambió el flujo. Y me asusté un poco, pero como solo fue un día, pues no le di tampoco mayor importancia. En la semana 7 de embarazo, el primer día de que empezaba la semana 7, tuve la primera ecografía por privado, porque, bueno, no iba a esperar hasta la semana 14 de embarazo para hacerme la primera ecografía, así que nos fuimos al privado. Y aquí en Londres hay como una cadena de una franquicia que se llama Baby Bond, y la verdad que sí, es Baby Bond. Sí, Baby Bond. Y la verdad yo la recomiendo muchísimo porque aparte de ser súper majo, súper simpático, las ecografías no son muy caras, o sea, te cuestan como 100 euros, 100 libras, 99 libras, la que te... la del... la early, la rápida, o sea, rápida tampoco, ¿cómo se dice? Early. Sí, early, no, pero digo en español, Temprana. temprana. Las ecografías tempranas estas de que todavía no está el bebé como muy formado y tal. Entonces esas te cuestan 99 libras y te dan fotos, te dan un informe, todo, no sé, que te tratan muy bien. A mí me encantó el trato que recibí por parte de ellos. Entonces, pues bueno, mirad, aquí está, esta es la... Por si queréis buscarla. La verdad es que a mí me la recomendaron y muy contenta. Entonces, bueno, fuimos a nuestra primera ecografía. La verdad es que estábamos muy nerviosos porque no sabíamos nada, ¿no? Si ahí había algo, si era un embarazo normal, si era un embarazo ectópico, si era, no, era un embarazo güero de estos, como dicen, un huevo güero. En fin, no sabíamos nada. La primera ecografía es muy importante, si tiene latido el corazón, si no. Total, que llegamos muy nerviosos y tal, pero nada. Enseguida la ginecóloga nos dijo, mira, aquí está. Este es su saquito, este es su tal, ya había embrión, le latía el corazón, nos lo enseñó, no sé, no, todavía no nos lo puso para escucharlo porque decía que era muy pronto, pero nos enseñó el latido del corazón y la verdad es que era súper bonito porque te dicen que igual en la semana 7 todavía porque has ovulado más tarde, tal y cual. Igual hay veces que no, todavía no notas el corazón del bebé y entonces te preocupas un poco, o no hay, todavía no se ha formado bien el embrión y tal. Y bueno, pues nos quedamos muy tranquilos sabiendo que ya había embrión y que latía el corazón y todo. En esta ecografía, lo que sí nos dijeron es que estaba de menos tiempo del que por última regla tenía y estaba de 6 más 3. Eso nos dijeron en esta primera ecografía, que estaba de 6 más 3. Entonces, yo más o menos me lo esperaba porque yo me hice los test de ovulación y yo sabía que había ovulado 3 o 4 días más tarde de lo normal. Así que me esperaba que me quitasen días del embarazo. Así que sí, y aquí está nuestro pequeño cangrejito. Que nosotros le decimos cangrejito porque como van a hacer en julio, si Dios quiere, y va a ser a primeros de julio, sería cáncer y por eso le decimos cangrejito. Así que nos hicieron varias ecografías, pero bueno, esta es la que mejor se ve, porque prácticamente todas son iguales. O sea, se ve ahí un algo y ya está. Así que bueno, salimos muy contentos de la clínica, súper felices. Bueno, ya hemos visto a nuestro bebé, le latía su corazoncito y todo. Y el viernes, justo antes, yo me había vestido y todo para salir para la calle y tuve un sangrado. Me asusté muchísimo, mi Fran también se asustó muchísimo, estuvimos bastante nerviosos. Justo era el momento en que teníamos que ir a recoger a nuestra hija al colegio y tuvo que ir él, venir, traerla e irnos directamente corriendo a urgencias. Porque claro, bueno, pues tú cuando ves sangre roja, eso es muy escandaloso, aunque no tenía muchísima cantidad, no era así como en plan pum, pero porque solo era limpiarme, pero bueno, tú ves sangre y ya como que, no sé, o sea, como... Se te viene el mundo abajo, la verdad. Pero más abajo se nos vino cuando llegamos a urgencias y eran las 4:30 de la tarde
y no nos quisieron atender. O sea, nos dijeron que el tema de ecografías y tal lo tenían cerrado, cerraban los viernes a las 4 y hasta el lunes no hacían ecografías de urgencia y que nada, vamos, pero es que ya no solo es que no nos querían, que no nos hicieron ecografía ni nada para saber si el bebé estaba bien, es que tampoco a mí me miraron ni nada, o sea, no me hicieron nada, me dijeron que bueno, que el sangrado, pues que nada, que no me mandaron ni siquiera a reposo porque me dijeron que si el bebé estaba por perderse se iba a perder igual, o sea, un trato, no os lo podéis imaginar. Ya me desfogué muchísimo en el blog diario que grabé de ese día, que os lo dejaré en la cajita de información para que allí explicamos todo lo que pasó ese día y cómo nos sentimos, pero bueno, el tema es que sí, no me atendieron y nos dijeron que volviésemos el lunes a que nos hiciesen una ecografía. Os podéis imaginar, ¿no? Con los miedos los dos, que nos decían que si el bebé estaba por perderse, que se perdía, si ya se había perdido, pues ya no podían hacer nada con una ecografía. Y entonces, pues nada, no, nos vinimos para casa, según fuimos, nos vinimos. Y al día siguiente cogimos cita, bueno, esa misma tarde cogimos cita con esta misma clínica privada para que nos viesen al día siguiente a ver si por favor nos podían ver. Y tenían clínica abierta, porque abren también los fines de semana, no en todas las clínicas, pero siempre hay una abierta, tanto el sábado como el domingo. Ay, me pica el ojo, perdona. Total, que nos fuimos el sábado con todos los nervios a la clínica privada para que nos viesen. Y bueno, aunque el sábado, aunque yo tuve sangrado el viernes, el sábado ya no tenía sangre roja, sino se me puso marrón. Y entonces dije yo, bueno, pues ya se ha como cortado eso, ¿no? Lo que pasa que la función esa de que de repente está rojo y luego se pone marrón, porque dicen que es como sangre vieja, pero no lo percibo así yo, porque de un día para otro que se envejezca tanto la sangre para ponerse marrón, pero bueno, no sé por qué se pone así, y nada, ya la tenía marrón, entonces estaba un poquito más tranquila. De todas maneras, yo dentro de mí, ese día yo no sé, no sentía que nada iba mal, sinceramente, aunque tuviese el sangrado, yo no sentía que tenía nada mal. Lo que pasa es que, como ya os he contado muchas veces, yo con el embarazo de Laia tuve placenta previa y el primer trimestre sangré muchísimo, tuve amenaza de aborto y lo pasé bastante mal, entonces tenía muchísimo miedo a que volviese a suceder eso, a que perdiese a mi bebé. Y bueno, pues era más, o sea, era más el trauma que tenía del otro embarazo a lo que en sí me sentía yo con este, porque yo sentía que todo estaba bien. Además, yo se lo decía a Fran, yo decía, es que yo siento que está todo bien, mi intuición a mí me dice que está todo bien, pero claro, pues tú, una cosa es lo que tú sientas y otra cosa es lo que pueda estar pasando, ¿no? Total, que ya nos atendió la chica y nos dijo que estaba todo genial, nos hizo otra ecografía, que es esta. Y la verdad es que había crecido un montón, ya, pues eso, estaba de 8 semanas, medía 1,5 centímetros, o sea, no era nada, pero para mí era mucho, era muy grande. Nos dijo que estaba todo perfecto, que no nos preocupásemos por ese sangrado, porque no tenía nada que ver con el bebé estaba bien, la placenta estaba bien, el útero estaba bien, estaba todo muy limpio, muy agarrado. No se veía nada en el útero ni en nada, o sea que no era esa sangre, no tenía nada que ver con el bebé, que muchas veces se sangra pues porque tenemos la sangre como pues todas las venitas y todo como mucho más sensible, todo, entonces que por cualquier cosita pues había sangrado, por bien una venita que se había roto o residuos de la regla anterior, cualquier cosa, pero que no nos preocupásemos porque estaba todo muy bien y que no, esa sangre no venía del bebé, o sea que no venía de nada que tuviese que ver con el bebé, así que nos olvidásemos y que no nos preocupásemos. Que había gente que sangraba todo el embarazo, que podía yo misma estar sangrando todo el embarazo, pero que el bebé estaba bien, así que no, que a no ser que sangrase, que volviese a sangrar como muchísimo, como una regla así, como mucha cantidad, o con coágulos, o con tal, que no me preocupase, vamos, básicamente. Total, que ya salimos mucho más tranquilos, pero a finales de la semana 8, volví a tener la semana siguiente, justo esto fue un viernes que tuve el primer sangrado, pues el viernes de la siguiente semana, o sea, de la semana 8, volví a tener el mismo sangrado, el mismo, o sea, fue el mismo proceso, todo igual. Además es que el viernes que dije yo, joe, madre mía, ¿en serio?
tiene que ser hoy, que tampoco puedo ir a urgencias ni quedarme tranquila ni nada. Así que lo que decidimos, como fue el mismo proceso, fue un día de sangrado y al día siguiente de manchados, que tampoco fue un sangrado así como súper abundante, porque no manchaba ni una copresa, o sea, que es que nada, o sea, solo era al limpiarme nada más. Pero claro, sangre roja, entonces te llama la atención. Pues bueno, lo que hicimos fue dejarlo pasar, dijimos, bueno, a no ser de que vaya más, vamos a esperar, si el lunes sigues con el sangrado, pues entonces ya vamos a urgencias. Pero fue como fue el mismo proceso, el viernes tuve sangrado rojo, el viernes marrón y luego ya se me fue yendo poquito a poco. Sí que es verdad que este se me alargó un poco más porque el primero, el de la semana anterior, de la semana 7, tuve un sangrado y al día siguiente marrón y luego al día siguiente y al día siguiente cada vez menos y ya está. Pero este sí que me duró como una semana, el flujo marroncillo ahí que no se me iba del todo. Igual me tiraba todo el día sin tener flujo marrón, pero cuando iba al baño, lo que sea, tal y cual, soltaba un poquitín de flujo marrón, ¿sabes? Como no estar bien clarito, clarito para decir se me ha cortado del todo, como por lo menos una semana. Estuve una semana así. Eso ha sido pues lo peor, ¿no? El tema del sangrado. Luego también que se me acompañaba, o sea, no en esos momentos del sangrado, pero durante todas las semanas he estado teniendo los dolores de regla. Es de verdad que es lo peor que se puede sentir mientras estás embarazada, porque te da la sensación de eso, de que algo va a ir mal cada vez que te da ese dolor, de como la sensación. Y luego no es un dolor que esté todo el día, como el de la regla, ¿no? Que igual se tira horas. Estás un ratito, luego se te quita, se te relaja, te olvida ya no sé qué, pero luego te vuelve a entrar otra vez el dolorcillo. También he seguido este mes he seguido con la tirantez en los laterales, en la ingle. Tenía pues esa tirantez, que imagino que serían los ligamentos que se están estirando. Seguía el dolor de pecho y las náuseas a partir de la semana 6, ya como ya digo, a mitad de la semana 6, han estado durante todo el segundo mes de embarazo. Luego también volvió el cansancio, o sea que me he tirado menos la semana 5, que se puede decir, que yo creo que lo puedo achacar a que estuvo mi familia aquí, como estaba tan entretenida y tal, no me daba mucho tiempo a estar muy cansada, que, con la emoción de que estaban ellos aquí, ¿no? Como que el cuerpo tal, pero después ya a partir de la semana 6 otra vez volvió un cansancio, no podía ni mirarme al espejo, estaba muy cansada, no me apetecía nada, nada más que me apetecía dormir y dormir y dormir. Ah, menos mal que he tenido la ayuda de Fran durante todo este tiempo, que bueno, pues él hace la comida, iba a recoger a él allá al colegio, la traía, iba a hacer la compra al supermercado, contestaba en los emails, todo, absolutamente todo lo ha estado haciendo él. Entonces, gracias a Dios, he podido ese mes hacer como un pequeño reposo, ¿no? También para que todo se como se agarre bien y esté todo bien y yo tranquila y anímicamente bien. Pero sí, luego emocionalmente, pues aparte de que tuve los sangrados y tuve ese miedo, tampoco he estado muy mal de ánimos, porque yo dentro del miedecillo ese que tenía sentía que estaba todo bien, entonces no he estado mal, no, como hay mucha gente que se deprime por las hormonas y todo eso. No, la verdad es que he estado anímicamente bastante centrada y bien. Ay, creo que eso ha sido mi mes 2, o sea, casi nada. Vaya pedazo de vídeo que os he hecho, pero bueno, quería como detallar todo paso por paso durante de todo lo que ha sucedido durante este segundo mes. Así que nada, espero que os haya gustado el vídeo, que os sirva, que a mucha gente que ha pasado o está pasando por este proceso, si ha tenido sangrados y tal, tranquilizarlo un poquito, ¿no? Porque bueno, yo ya puedo decir que estoy en la semana 14 y que ya está todo bien, que ese sangrado desapareció, no ha vuelto más sangrado ni nada. Entonces, que os animo a que no os vengáis demasiado abajo, aunque yo sé que es algo muy difícil porque, bueno, a mí me afectó, por ejemplo, muchísimo que la gente me escribiese en mi canal de blog diarios diciéndome, pues yo tuve un sangrado sin dolor también así como tú y perdí a mi bebé y todas esas cosas, que es pues como lo que tienes que pagar un poco por contar tus cosas en las redes sociales y dar pie a que la gente se exprese libremente a dar su información, ¿no? Que no lo
digo que lo hagan a mal para nada, absolutamente para nada, pero cuando estás en ese momento, o sea, mira, ahora me lo dicen, pues yo perdí a mi hijo con 9 semanas o con 10 semanas, tuve un aborto, tal y cual, a mí ahora no me afecta porque, lógicamente, yo ya he pasado por ese periodo, pero sí que me afecta, sí que me afectó en su día porque estaba en ese proceso y la gente pues me decía eso, pues yo tuve lo mismo y al final lo perdí, yo también así empecé así y al final lo perdí, y eso sí que me afectó muchísimo. Entonces yo lo que recomiendo es que no leáis nada en internet, o sea, no miréis en internet, porque en internet hay mil casos, solo y solo están los casos malos. Quiere decir que tú, cuando tienes un aborto, pues por el dolor necesitas compartir esa información y sentirte que hay otras personas también que han sufrido lo mismo que tú. Entonces lo compartes en internet, lo pones en foros y tal, o los miedos, ¿no? Oye, pues mira, yo tengo este miedo y tal y cual, he sangrado y tal y cual, ¿qué ha pasado? Y luego cuando pues ya tal, dicen, pues yo ya al final lo perdí y tal y cual. Pero nadie escribe para decir, pues yo tuve un sangrado y no tuve ningún problema después. Entonces, porque no, como no tienen necesidad de contarlo, porque como ya estás bien, entonces yo os recomiendo eso, que no miréis en internet, que de verdad confiéis en la vida, que lo que tiene que, lo que tenga que pasar va a pasar y ya está, pero que no, un sangrado para nada significa que vas a perder a tu bebé, o sea, para nada. Yo os lo puedo decir yo, que he tenido 2 embarazos así. Mi primer embarazo sangré muchísimo, pero ese sí que sangré muchísimo, y ahí tengo una rubia preciosa de 10 años, y con este embarazo espero decir lo mismo cuando nazca. De momento estoy, pues como sabéis, en la semana 14 y no he vuelto a sangrar y me va todo estupendo. Así que nada, ahora durante todos estos meses os vais a cansar de verme por este canal hablando del embarazo y de todas esas cosas. ¿Por qué? Porque tengo preparados vídeos de haul de ropita premamá que me he comprado, las cremas que uso, que me habéis pedido también que os haga ese vídeo, qué cremas uso ahora para el tema de las estrías y todo el embarazo, qué tratamientos me estoy usando durante el embarazo en el pelo, mil historias, mil cosas que me estáis pidiendo. Así que ahora, como tengo tiempo, porque hemos reducido los vlogs diarios, ahora puedo dedicarme muchísimo más a este canal y tendréis mínimo 2 vídeos semanales, o eso es lo que quiero, tener 2 vídeos semanales. Los días exactamente no lo sé, pero posiblemente sea o los martes y jueves, o martes y domingo, pero bueno, que vais a tener 2 vídeos semanales en este canal. Subiré el del tercer mes la semana que viene, para que también esté como más actualizado y luego ya poder ir al día con los vídeos estos del embarazo, que espero que os haya gustado, que no me enrollo más, que soy muy enrolla ahora y que si os ha gustado el vídeo, darle a like, si no estáis suscritos al canal, suscribiros, si no me seguís en las redes sociales, aquí en la cajita de información las tenéis todas, toditas, todas, y nos vemos en el siguiente vídeo. ¡Adiós!